Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. Bueno, mi vestuaje representa lo que son las dragas, más que todo una representación entre el hombre y la mujer y lo que es el exceso de maquillaje o un tipo de arte diferente, una exageración, una fantasía, una extravaganza. ¿Cómo te sientes que, bueno, esta actividad ha venido a apoyarla a bastantes personas? ¿Cómo te sientes? La verdad que no me esperaba que la gente estuviese apoyando como lo está haciendo el día de hoy, espectacular, y cada día créeme que la comunidad va a dar más a todas las personas para que comprendan qué en realidad somos o quiénes en realidad somos y tengamos mayor aceptación. ¿Te sientes discriminado o discriminada en algún momento de tu vida? ¿Lo has sentido? En realidad sí hay discriminación, pero cuando ya tú aprendes a manejarla y transmitirla de forma positiva o la conviertes de un elemento negativo a un elemento positivo, puedes dar hasta educación a las personas. ¿Qué mensaje le quieres dar a todas las personas que te van a ver ahorita mismo por Al Descubierto? Bueno, en realidad me gustaría que apoyen más a la comunidad y que traten de entender de que somos un hermano, un amigo, un hijo en todos los casos y de que seguimos queriendo a todas las personas independientemente de nuestras diferencias. ¿Hace cuánto tiempo te diste cuenta que eras gay y lo pudiste aceptar, ¿no? Y mostrárselo a la sociedad? En realidad siempre lo sabemos, siempre lo supimos, pero con la aceptación ya eso llega con la mayoría de la edad y demás. Es más, yo diría que mucho después. Claro, cuando ya te encuentras a ti mismo, ¿verdad? Y hay un momento que te encuentras a ti mismo y tú puedes expresarlo. Y entonces se da la liberación como persona y ya te transmites de forma positiva. Mónica, ¿qué es la transfobia? Ok, buenas tardes, Katy. Transfobia es toda forma de discriminación hacia una persona que viva como transgénero. Entiéndase de que dentro de la comunidad existen los gays, son los más sonados, pero también existimos las personas trans, somos parte de la sociedad, podemos estudiar, necesitamos trabajar, y sobre todo salud y el respeto del gobierno. No se escucha mucho de nosotras, pero más adelante sabrán mucho más. ¿Y tú sientes que se les discrimina de alguna manera a ustedes? Todos somos discriminados en algún momento, Katy, y por eso estamos aquí. O sea, que más gente debe venir a apoyar estas Exactamente. Causas. Exactamente. Así como estás tú hoy acá apoyándonos, necesitamos que nuestra propia comunidad sea más unida. ¿Y tú eres trans y cómo te sientes? Yo soy una transgénero, me siento muy bien, soy profesional, así como todas mis compañeras quisiera que lo fueran algún día, las exhorto. Y a pesar de que si la que ejerce trabajo sexual o tiene un trabajo, tiene derechos. Derechos. Gina, cuéntame, ¿cómo te sientes en este momento? Bueno, ante todo, buenas tardes. Ahora me siento bien feliz de estar compartiendo con mis compañeras. De verdad que esto es un orgullo de cada una de nosotras y de verdad que me siento totalmente agradecida de ser gay, definitivamente. Y o sea, que uno debe sentirse orgulloso y no debe penarse por ser gay, ¿verdad? Claro que no. Siempre tener el respeto entre uno mismo, que es lo principal de un ser humano, el respeto. ¿Crees que más gente debería apoyar esto, lo que están haciendo aquí ustedes? Por supuesto que sí. Nosotros somos seres humanos. Así como tú sientes, nosotros sentimos. Así como tú tienes corazón, nosotros también tenemos corazón. Por supuesto que tienes que apoyar esta causa. ¿Cómo fue? ¿Cómo te vestiste? Este proceso de vestuario. Bueno, pues algo así rápido porque fue algo que se me presentó en el momento y bueno, aquí estoy. Me not working hard, yeah right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. We'll be right back.
Grab somebody sexy, tell them. Grab somebody sexy, tell them. If you slip, I'm gonna fall on top of your girl.